La cabeza en la nave. ¡Mi parte favorita del día! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Y tengo una sorpresa para ti más tarde en el motel. ¡Ah, me encanta! Armas, dinero y sexo. Ah. Son algunas de mis cosas favoritas. Hagámoslo. Advertencia. Área restringida. Sí. Sí. Uf. Thank you.
Sí. Muy bien. Thank you.
¿Cuál es tu problema? No has dicho nada desde el trabajo. No necesito una Helen Keller, cara.
¿Y qué hay con el asesino en serie local? No es nada nuevo. Había salvajes corriendo por aquí desde siempre. Personalmente, creo que es el drenaje. ¿Qué? ¿El drenaje? Agua tóxica. Esas viejas minas están escupiendo algo de jugo sucio. Termina en el agua. Hace que los mineros pierdan la cabeza. Psicópatas. Así que estás diciendo que hay un tipo loco por ahí, cortando cabezas, comiendo cerebros, y es por agua sucia. Como dije, no es nada nuevo. Mentiras. Son alienígenas. ¡Ah, Dios! ¡Otra vez con esa mierda! Son aliens. Jay, fue suficiente. Estoy bien, pero escucha. Has oído lo del ganado, ¿no? Si tuviera un dólar, por cada vez que he escuchado esa mierda. Están aquí, viejo. He visto las luces. Quieren nuestros cerebros. Quieren nuestra información. ¿Información? ¡Santo Dios, Jay! Ya descubrieron cómo llegar hasta aquí. ¿Qué podríamos tener para ofrecerles que no sepan ya? No, son aliens. ¡Ah, Dios! Escucha, sé que el Área 51 está después de la colina. No quiere decir que haya alienígenas corriendo y cortando cabezas, comiendo cerebros. Es un mito urbano. Es un cuento de ancianas. Es una completa y absoluta estupidez.
Mira, nena. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿No hablas mucho? Genial. Déjame adivinar. ¿Crees que eres demasiado buena para aquí? ¿Eres de Hollywood? Por aquí, las chicas deben permanecer juntas, si sabes a lo que me refiero. No hay mucho de dónde escoger y son idiotas. Pero te acostumbras. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Muy bien. Me agradas. Eres una perra ruda, ¿no? Solo trataba de ser amigable. Oh, ya veo. Demasiado buena para mí. La perra de Hollywood es demasiado para Casey. ¡Cállate, irlandés! La chica y yo estamos hablando. Plática de chicas, ¿verdad, mejor amiga? ¡Que se jodan! ¿Qué tal si nos besamos para que los idiotas se vengan? ¡Aléjate! ¡Jódete! Ese es mi tipo de perra. Tal vez quiera un trago. Bebe un poco, nena. ¿Hay algún problema? Vamos, papi te compró un trago. Tengo una gran motocicleta. Podemos dar una vuelta. Un viaje largo. Uno muy largo. Vamos. Salgamos de este lugar. Demos un paseo. Largo y duro. Tengo mucha gasolina. Le dije que no bebiera tanto. Oye, Jay, es todo. Ya no más para ti. Y guardaré tus llaves.
Jay. Jay. Oye, Jay. Vamos, hombre. Voy a cerrar. Esa mujer. ¡Maldita perra! ¡Despierta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡Arriba! ¡Arriba, pajarito! ¡Mi cabeza! ¡Buen pajarito! Tranquilo. Tranquilo. Vas a asustar a los gusanos. ¿Dónde estoy? En mi nido. ¿No es obvio? ¿Nido? ¿Qué? Conmoción. Tu cabeza, tu cerebro, perfectamente sanos. Delicioso. Delicioso. Descansa bien. Tienes una cabeza muy valiosa, pequeño pajarito. Oye. Oye, amigo. Tengo ladillas de nuevo. No te preocupes. Esa enfermera de allí me frotó loción por todo mi cuerpo. Así que ya no me pica. Oye, oye. ¿Qué te pasó a ti? ¿Dónde diablos estoy? No tan fuerte. Tienes que susurrar. Puede que te escuchen. ¿Qué? ¡Silencio! Por favor. Puede que te escuchen. ¿Quién? Los aliens. Los has visto, ¿no es así? Los aliens. Lo sé. Me hicieron lo mismo. ¿Qué? Me abdujeron. Los aliens. Oh, sí. ¿Alienígenas? Está bien. Yo no tengo un chip. No estoy muerto. Shh.
Los aliens. Arriba, arriba. ¿Cómo está la cabeza? Ah, está fabulosa. Eso es bueno. Unas horas más. ¿Qué demonios? ¿Cómo llegué aquí? Los hombres con armas te trajeron. ¿Armas? Tenían cosas brillantes. ¿Insignias? ¿Policías? ¿Armas? Eso es. Armas. ¿Policía? Sí, un policía. ¿Necesitas descansar, pajarito? Suficiente con esa mierda del pajarito. ¡Qué demonios! Las criaturas aviares son magníficas. Eres estridente. ¿Estridente? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué clase de loco sueño lúcido es este? Deberías descansar. Necesitamos que la cabeza sea perfecta. Oye, viejo, ¿esos alienígenas comen cerebros? ¿Qué? No tan fuerte. Lo sé. Me lo dijeron a mí. Claro, viejo. Lo hicieron. ¿Fuiste abducido? Por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿por qué no te comieron? Ellos dijeron que tenía cáncer. Dijeron que mi cabeza estaba rancia.
Oh, pero, oye, dijeron que yo era amable. Y ellos no se comen el cerebro de las personas. Si son amables. Déjame ver si entiendo. ¿No se comieron tu cerebro porque eras muy amable? Tienen buen gusto. Supongo. Buen gusto. Estoy en un maldito manicomio. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Dijiste que era amable. No. 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 No eres de por aquí, ¿verdad? Eso te hace de otra tierra. A la gente de aquí no les gustan los ilegales. Pero a mí sí. ¿Puedo tomarte una foto? Así que, ayer mataron a un tipo en el bar. Deberías limpiarte esa sangre. Está bien. Todos dicen que fue un tipo malo. Pero parece ser que tenían cámaras en el bar y te están buscando. Así que lo que debes hacer es ir por ese camino. Verás un cartel con una calavera y sigues derecho. Debes apurarte antes de que comience la cacería. Son unos idiotas. Thank you.
hemos estado esperando. Come. Estoy saciada. ¿En serio? Lo es. Bueno, nos alegra que estés aquí. Este cuerpo, ¿lo has elegido bien? Encaja. Este lenguaje, sin embargo... Es limitado, ¿no? Estos humanos son bastante limitados. Este es un lugar inusual. Muy intenso. Sí, gravemente. Bueno, es una fiesta de almas codiciosas, ¿no? Al parecer, sí. Mi éxtasis está fallando. Hora de la comida. Acompáñame. Después. Thank you.
Siéntate, niña. ¿Qué tenemos aquí? Algo diferente. Algo muy diferente. Puedo olerte. ¿Por qué no puedo olerte? ¿Qué es esto? No tienes nada. Estás vacía. Tal vez estás defectuosa, sin mente, sin pensamientos. Absolutamente sin inteligencia. Típico de tu especie. Sin embargo, esto es algo muy diferente, ¿o no? Bueno, averigüemos qué hay allí. Tú no tienes poder aquí. Llegas a tiempo para un pequeño festín. Hora de la comida. ¿Qué es esto? Ella es solo un humano. Un organismo inferior. ¿Por qué te importaría? ¿Se lo digo? ¿Le digo la verdad antes de consumirla? Nosotros controlamos el universo. Estamos entre ustedes desde que no era nada más que una amiba unicelular. Siempre hemos estado aquí. Siempre. La arrogancia de la humanidad es patética. Tú eres patética. ¿Te gustaría saber por qué estamos aquí? Las proteínas en tu cerebro son deliciosas. Y este planeta contiene minerales importantes. Hemos estado minando durante millones de años. Ustedes son nuestros esclavos, nada más. Ahora lo sabes. Pero ya no importa. Ahora es tiempo de comer.